bienvenidas una vez más a mi canal. Les agradezco mucho, mucho por darle click a este nuevo video que, como ya lo vieron en el título, vean, estamos en una tienda enorme de sombreros. Tienen sombreros, un montón de modelos, cosas bien bonitas, y yo quería comprarme un sombrero, así que yo dije, voy a ir a grabar esa tienda porque tienen cosas súper bonitas y necesarias, porque hay que cuidarse, son muy bonitas, y más en estas fechas que se ve que el clima este año sí va a estar terrible, así que hay que taparnos. Y bueno, si quieres saber dónde estamos, sigue viendo este video. Los datos de la tienda se los dejo en la cajita de información. Ya saben que solamente le tienen que dar a la flechita aquí abajito para que despliegue todos los datos. También están mis redes sociales para que me sigan en TikTok, en Facebook, Instagram, y se suscriban a mi canal. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo subo un videito nuevo, y así no se pierdan de ninguno de mis videos. Vamos a empezar. Mis hermosas, estamos ahorita dentro de la tienda Sochi. Son sombreros y artículos de temporada. Aquí está, es Plaza del Celular, o Manhattan también se llama. Es en la calle Argentina número 76, el local es el número 4. Entre Perú y Nicaragua, en la colonia Centro, ahí está su número de teléfono. Y este es otro, son tiendas hermanas, igual venden sombreros, artículos de temporada. Hay productos que sí son diferentes, pero bueno, aquí está el teléfono para que si no se pueden contactar con un número, se contacten con el otro. Miren, mis hermosas, aquí están las tiendas, así es como se ven por fuera. Estamos sobre la calle Argentina, esquina con Perú. Se ubican la Plaza del Celular o la Plaza Manhattan, pues es en esa misma plaza, pero es del lado de Argentina. Estas son las tiendas, esta es Valle y esta es Sochi, ¿ok? Así que vamos a empezar a mostrar los artículos que tienen y empecemos por acá. Ellos hacen envíos sin mínimo de compra. Obviamente el precio de mayoreo es a partir de 3 piezas. Ustedes pagan su envío y la compra aquí en tienda es a partir de 3 piezas precio de mayoreo. Y si vienes a comprar una pieza, pues solamente te sube 10 pesitos. Y bueno, vamos a empezar con estos sombreritos de acá. ¿Todos tienen precio? Pues no, la mayoría no. Uh-huh. ¿Estos qué precio tienen? 65 mayoreo, 60 mayoreo. 60 mayoreo, 65. Están bien grandotes esos. Por ejemplo, económico de niña está de 25. Tengo ya de mejor textura en 50. Por ejemplo, este osito, ajá, está recorriendo mucho internet. Fue un boom el año pasado por internet. Ah, sí. ¿Y ese en cuánto está? 50 mayoreo. 50. Y ya en internet se está vendiendo casi al doble de su precio. ¿Y este de aquí? Este es un pescadorcito de bebé. Este está en 35. Casi de bebé no hay mucho. Cuesta mucho. Este es un bañador para la piscina, está en 30 pesitos. Okay. Este pescadorcito es uno de los más económicos y prácticos para la señora. Aquí yo la tengo en 25 mayoreo. Okay. Ya en mercado, pues sí se sube mínimo unos 15 pesitos, 10 pesitos. Okay. En el mercado de menudeo. Ajá. Ajá. Okay. Por ejemplo, todo mi sombrero en estos modelos está en 70. Todo este. Ajá. Pero son sombreros que te cubren bastante, son grandecitos, ¿no? Tenemos de ala ancha o ala corta, porque no a todos les gusta que les... ¿Que les tape mucho? Sí. O sea, que se les hace ay, muy qué hermoso. Pesado. Entonces está esta ala y está esta ala. Ah, ese es grandote. Es okay. Una ala media. Ajá. Media. Ajá. Y okay. Todavía hay uno de ala ancha que en este momento... Pues solamente tenemos algunos modelos, pero van a llegar más. ¿Cualquiera de esos está en 70? Sí. ¿De mayoreo? Sí. Mayoreo son 3 piezas, ¿verdad? Sí. Vean. Sí. Perdón que se los... Aquí está, vean. Están súper, súper bonitos. Vean estos de acá con moñito. Hay de muchos colores también. Ya no es como solo el clásico beige. Hay gris, hay blanco, rosa, palo de rosa, café, chocolate. Sí, la gente a raíz de la pandemia quería color, quería vida. Ajá. Entonces empezaron a manejar más colores. Qué bonitos, miren, nada más. Ustedes pueden hacer capturita de pantalla, mis hermosas, y también mandar su pedido por WhatsApp, ¿verdad? Sí, te mando foto con precio. Ok. ¿Y estos de acá de arriba, esos son de niño? Ajá. Sí, son mis pachuquitos. ¿Cómo se llaman? Mira, este es un estilo pachuco para niña y para niño. Ah, ok. En estos, ajá. ¿Eso aproximadamente es de 3 a 5 años. Okay. Están en 50 mayoreo.
50 mayoreo, qué bonito. ¿Y estas viseras de acá? Ah, esas son de 60 mayoreo. Esa también se vende muy bien. Este año llegaron 15 colores diferentes. Wow. Ajá. Es de tiene velcro, se ajusta. Okay. Ajá. Es lavable y se puede enrollar. Es muy práctico. Ah, sí, está en 60 pesos. ¿Todo este de acá también es de 70? A raíz de aquí hacia acá lo tenemos en 65. Ah, ok. Pero también trabajamos sombrero económico. Okay. Estos sí son de 60. De 70. Ah, perdón, 70. Ajá. Sí, 70 este. Mayoreo a partir de 3 piezas. Ustedes pueden venir para el hijo, para la mamá, para la abuelita y ya se llevan sus 3 piezas para que les den precio de mayoreo. Tres piezas, pero pueden ser en diferentes precios. Eso está perfecto. Pueden venir por su mayoreo. Este es uno de ala grande. Ese es uno de ala grande. Está precioso, quiero que lo vean. Súper bonito y vean, tiene como un filito dorado bien hermoso. Estos están en 65, ¿verdad? 65. 65 de mayoreo. Vean, estos son así como bicolor. Como beige con rosita, beige con negro. Esa es la atracción de ese modelo, es su listón. Le da mucha presentación. Qué bonito. Acá hay otro con su flor. Pues yo voy a andar de sombrero, mis hermosas, porque la verdad es que ya saben que cuando uno es hipersensible al sol, ya saben que yo tengo melasma, o sea, paño. Entonces sí, un sombrero es básico, básico para todas. Estos son también de 65. Este es a la media. A la media, ajá. Ok. Qué hermosos. Miren ese de allá, está como abiertito de la parte de atrás. Acá hay más. Este es como visera, ¿no? Es como... Es un tipo visera hacia el frente. Ajá. Puedes darle la vuelta si gustas o puedes Ay, es este. O sea, de enfrente cubre mucho y por atrás es... Ay, mira. Para la gente que dice que le rosa o algo en la parte de atrás, es este. Ajá. Que está bien, como bien elegante. Traen ajustador. El ajustador te sirve para que... Te apriete y no se te vuele. Ajá. Ah, y en algunos trae resorte. El que se agarra por la barbilla. Ajá. Oh, miren. Este también está bien bonito, vean, con su moñito de... Que tiene ahí como una abeja. Así es una vista, ¿no? Sí. ¿Este cómo se llama? Ese es uno de tapa plana. Ah, este tapa año plana. Llegaron 3 modelos de tapa plana. Desde el año pasado los empezábamos a ver, pero este año llegaron 3. Y se han vendido bien. Ajá. Como tipo cordobés, pero en más pequeño. Cordobeses, miren, son nombres que yo ni sabía, pero todos los días aprendemos algo nuevo, así que acuérdense cómo se llaman. De tapa plana, igual en 65, ¿verdad? 65. Y estos de acá también son de 65, igual es de tipo visera. Y vean con su moñote, eso se ve bien, bien femenino el moñote. Y estos de acá con su florecita. Acá hay más. Estas son las viseras que están en 50, ¿verdad? Esa es para niñas. Ah, esa es para niñas. Y la de adulto es de 60. Ah, ok. 50 pesos también para sus niñas para que las protejan. Y aquí hay más. Miren, estos rollitos son esas de ahí. Ajá, son enrollables. Esa tiene ya varios años en el mercado. Y es bien práctica. Porque la estética es que la metas al bolsillo. Miren. Y ya no te hace bulto. Y ya es. Incluso para viajar. Sí. La haces rollito y te tapa un buen porque también es como de ala es ancha, completa, ¿no? Ajá. O, sí, ¿cómo se llama? Para las ala grande. Sí, es ala grande para los que quieren cubrirse más. Y la parte del broche es como un moñito y se ve bonito. Miren, y están bien padres también los colores bien combinables. Sí, colores muy para la ropa. Estas de acá son viseritas. Esta sí es visera normal. Ajá, esa es visera normal. ¿Y estas qué precio tienen? Tenemos, por ejemplo, hay en precios. Está la de 50, 40, 35, en cualquiera de estos modelos. Una económica de 25. 25. Esta es para niña, está muy fashion. Ah, sí es cierto, y tiene un conejito arriba. Ajá, los colores están muy padres, están pastelosos. Ay, sí, bien pastel, bien bonito. Y algún neón. ¿Y ese en cuánto está? Ese está en 50 mayoreo. 50 mayoreo.
Pero y es todo que... esto es infantil. Ajá, este es infantil, son de 50 mayoreo. En estos se venden muy bien. Ay, porque sí, son es que las niñas se ven bien bonitas con un sombrerito. Traen brillo, traen conejito. ¿Y estas para qué edad son? Es entre 3 y 5 años. Ah, ok, chiquitas. Ajá. Y tenemos también opciones de económico, como estas de 25 mayoreo, que toda son, ajá, que son este texturas más sencillas, pero puedes llevar varios modelos, o sea, sí. 25 de mayoreo, acuérdense que el mayoreo son 3 piezas y se pueden llevar combinados. Ahora de este lado, ay, perdón. Este también es de 25. Este es de 40, pero en este año llegaron con lentejuelas, aplicaciones en lentejuelas, sí, y frutitas. Qué bonito. Ajá, o brillito así, con corazoncitos. Qué bonita, para las bebés de la casa. Y de este lado hay estos de brillitos, estos también, el brillo está como muy de moda. Sí, esa es una gama muy bonita, o es una diadema, visera de diadema. Esta es una visera de diadema con aplicación en brillo. Qué bonito se ve eso también. Para los que les gusta andar muy fashion con sus piedras. Sí, esta ahí tiene está. Un costo de 65 mayoreo. Wow, está bien barato. Uh-huh. 65 y también los colores bien combinables. Bueno, de este lado hay otro enrollable aquí. ¿Ese enrollable es del mismo precio que el anterior? Esa es más económica porque viene con textura más sencilla, está en 50. Ah, en 50. Porque viene con textura más sencilla. Ah, son... Ay, los colores son como muy neón. Ajá, sí. Ok. Sí, la gama es menos neutra. Ajá. Qué bonita está esa también en 50. Y aquí son los sombreritos. ¿Cómo me dijiste? ¿Pachuco? El pachuco. El pachuco. ¿Estos son infantiles? Este es de dama. Ah, de dama. Este es dama o caballero, pero vienen en texturas más fashion. Este es un tipo indiana. 65, 70, 80, va variando dependiendo de la textura. Sí, es cierto. Sí, hay unos que se ven como de mejor calidad. Este, por ejemplo, es más económico, como ese rosita, ¿no? Ajá, sí, es mi económico de 35, que venían siendo estos. Ah, estos son los de 35. Sí, este es de tela, se vende muy bien, les gusta mucho, hay colores, tenemos rosas, negros, blancos, en hilo, sí, con moño. 35, cualquiera de estos. También ese es media visera. Es media visera. Ok. Sí. Pues bueno, mis hermosas, aquí está el dato. Ya le hicimos recorrido completita a la tienda. Ustedes ya saben que pueden hacer sus pedidos por WhatsApp. Manden su videito. Vámonos al local de al lado antes de terminar el video. Ah, también venden gorros. Este es un bonete con estampados que están muy de moda. Son estampados, sí. Por ejemplo, también hay hay la línea de Harry Potter, wow, en los cuatro gorros con su color. Están estos gatitos y están modelos de moda. Okay. Ese están 40 pesos de mayoreo. Ajá. ¿Cómo se llama? ¿Bonete? Es un bonete. Ah, es bonete. Okay. O tenemos la gama sencilla, que están en 27 mayoreo, pero el estambre es de buena calidad. Ah, es como más grueso, ¿no? Ajá. Ay, más como más esponjosito. Ajá, sí. Es sin forro, pero es de los que en colores neones o colores neutros. Ok. De este lado está el cazador. Ah, sí, que tapa hasta el cuello. Con malla, cuello. Uh-huh. Ajá. Este está en 35 mayoreo. Ok. ¿Sí? En nuestra temporada de invierno trabajamos este tipo de cosas. Ok. Ajá. Pero ahorita ya el calor, viene gorrita para bebé. Uy, en 20 pesitos. Ajá. Está lo que es el tipo... boina, ¿no? Ajá. En 35 boina. También para bebé. Sí. Si queremos de mayor lujo, están estos. Wow, ese está precioso. Ajá. ¿Este en cuánto está? 170 mayoreo. Pero es nacional y es bordado. O también trabajamos 170. Nacional, mira. Uh-huh. Este, hermano. 60 mayoreo. 60 Ajá. mayoreo. Y vamos bonito. A trabajar calidades un poco más económicas. Tenemos el pintado. ¿Este es caliente? No, este sí ya se maneja para todo tipo de clima. Okay. Ajá. Pero ahorita en temporada de calor es muy vendible. Okay. Está el pintado a mano con detalles.
específicos, como diferentes tonos, ajá, sombreados. Todos esos, miren cuántos colores hay. ¿Ese qué precio tiene? Para pintado. En 150 mayores. 150 mayores. Por el tipo de pintado que viene más detallado, sí, y en diferentes tonos y colores. Okay. Está. Qué bueno. Este es nacional, hecho por artesanos guerrerenses. Ah, sí. Ajá. Y este es bordado a mano. Y este también, pues, es hoja de palma. Sí, es como con lo que hacen las bolsitas, ¿no? También. Es palma, ajá, palma natural. A 30. Oh, este también es palma. Este es palma, es un chino, es muy económico, muy práctico. Ajá. Oh. ¿Ese en cuánto está? Este. 45 mayoreo. Ajá, 45 de mayoreo. ¿Y este? ¿Este en cuánto? 160. Por el tipo de detalles. Sí, sí, sí. O sea, tenemos que valorar, hermosas, los artesanos mexicanos. Porque a lo mejor sí hay cositas chinas muy económicas. Miren este. Este es un coletero. Este está en 70 mayoreo. Moño con diferentes tonos. Ajá. Qué hermoso. Saca el chongo y traes tu sombrerito. Oh, sí. Qué bonito está este. También hay colores, diferentes colores. Hay colores, sí. Miren, ahí está. Ajá. Ok. Y por ejemplo, aquí hay más sombrero, igual de 70, 65. Él ya tiene más anchos, de 75. Ajá. Ajá. Porque son de ala todavía más anchas. Más como ese azulito de acá, ajá, ¿no? Este azul, este, son alas anchas. Esos son de 70. Estos serían 75, porque, ajá, viene todavía, gracias, dos vueltas más. Sí. Oh. Ay, qué hermoso. Este también está bien precioso. Trae como dos vueltas más, ajá, que de media ala. Ah, ok. Qué bonito. En 70. 75. 75, este. Ok. 70 media ala. 65. Está el cordobés. Ese es un cordobés. El que es como de terciopelo. Tapa plana. Ah, tapa plana. Ajá. Ok, ¿y ese en cuánto está? Ese es tipo gamuza. ¿En cuánto es? 160. 160. Nacional. Ah, ese es nacional. Ajá. Aquí también tenemos pachuquitos económicos para caballero o damas, si gustan. 35 mayoreo. Ok. Uh-huh. Una indiana de 55. Ok, qué bonito. Este es como el de dama, pero es para niña, ¿verdad? No, sí es dama, sí es de dama. Está en 35, ah, okay. Trae su... Sí se ve muy colorido para la gente que quiere color o quiere sentir... Sí, como las que se van de vacaciones ahorita a la playa, sí, y eso, ¿no? Y está ahorita la de bebé, este también. Este es un bebecito de 8 meses. ¿En serio? ¡Qué bonitos! ¡Miren, de gatito! Hay diferentes modelos, está en 65 por la aplicación en brillo. Estos, ajá, son bebés y estos, sí, también son bebés. ¡Ay, ese está bien miniatura! Y es, todo es para niña. ¿Estos en cuánto están? 45. 45 el de bebecita. Miren, este está bien bonito. También es hecho a mano, ¿verdad? Es hecho a mano y próximamente también para niños se va a traer palma en esos tamaños. ¡Qué, ajá, hermoso! En pachuquitos para niños. Por ejemplo, este es de niño. Ah, pachuquito. Ajá, para niño, infantil. Ese es de 3 a 5 años. ¿Ese en cuánto está? Este está en 35 mayoreo. Ok. Y es algo de lo que estamos trabajando, temporada de calor. Cuando hace frío son guantes y gorro. Ah, sí, algo así como esto. Ah, ok. Y una gran variedad, pero ahorita es... Es ya lo que queda. Ajá, okay, sí, ya es. Pero como... si a lo mejor en alguna, no sé, en el norte tienen todavía frío y eso, bueno, también pueden pedir. Ajá, sí. Ahí está. Se le manda fotos de los... Perfecto. Pues ahora sí, mis hermosas, eso es todo por el video de hoy. Espero que este video les haya gustado, pero principalmente que sea de utilidad. Si llegaste hasta aquí, obvio, déjame el emoji de un sombrerito para saber que viste el video hasta el final. Y le agradecemos mucho a nuestra amiga. Cuando vengan aquí, por favor, salúdenmela y digan que vienen de parte del video de Michelle Salinas.
porque yo sé que aquí se van a enamorar de muchas cosas. Y también si tienen que mandar pedidos a otras partes de la República, acuérdense que ellos también hacen envío. Nos vemos mañanita en un nuevo video. Les mando un beso, un abrazo y un fuerte, fuerte, fuerte apretujón. Hasta mañana, bye bye.